Bueno, tenemos tal cantidad de cosas que contar que yo reconozco que ya en la parte de Corina, como me la sé, eh, no entré. Pero lo otro me lo vi entero, oh. atónito. Y entonces ayer escribí largo y tendido. Y, lo leímos, lo leímos. Y, o largo y tumbado eh, en libertad. Click, click, click. Es que, es que es todo por un clic. Pero claro, ya hoy la cosa continúa y se ve la puesta porque Urretieta, amigo de Dani Montero. Sido de Villarejo saca esta noticia ya metiendo a Juan Carlos que esta es una viejísima historia, la cuenta soleada del caso Fasana y tal, del que viene hablando la cloaca policial hace, mucho, hace años, que siempre era como la, digamos, la bomba atómica. Sí. Esto que va a salir, que va a salir, bueno, venga, ya ha salido. Pero lo importante fue en la noche de Sálvame. Cuéntame tu experiencia, eh, Rosa, porque cada uno... Eh, la, Oye, esa las cosas esa, de una esa señora era fascinante. La, señora, la, hija, la, 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 la señora. mujer de Arriazo. La mujer de Arriazo. <laughs> parece... Daniel. La... Oye, primero una francesa con un español. Perfecto. Fantástica. Sí. Pero sí, perfecto, sí, sí, con sí, unas sí. Rs. Eres... Y, y eres... leyendo, ¿eh? Leyendo un no, guión. Pero bueno, pero leyendo Y sí, lo más fascinante sí, digo... que la culpa de todo <laughs> la tiene Ana Frank. Así. Ah, Eso fue lo mejor de todo. Cuando dice yo, es que a <laughs> mí me gustaba <laughs> mucho el diario de Ana Frank y dije, tengo que escribir <laughs> un diario. <laughs> bueno, hay que decir que estafando a la audiencia, porque eso sí es una estafa. Y además, eso, eso demuestra que en Salva me han perdido la cabeza. Ponía el diario secreto de Bárbara Rey, no había ningún diario secreto me de Bárbara no, Rey. Es que esta persona escribió, la... dice que escribió un diario con las cosas que dice que le contaba Bárbara Rey y ella entendía la que muchas no entendía. Hombre, pero esto es Boswell, es, es James Boswell. Mira, no, no metas bibliografía ese, que, lo, que la. El aire que de Chanel. Que, que, Chanel no escribió el libro. Eh, no, pero, Johnson no escribió su libro. Tiene un señor que se lo escribe. No, vamos a ver. Pero esto, ya más leía, Franca. se notaba. O sea, Ana Franca, me Franca hizo parece una, una falta de respeto a los vivos y a los muertos. Pero yo lo estaba viendo y digo, bueno, 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 pero ¿esto dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar? Y a al final F, acabó al 23 23F. Que. Hay cosas que son medio verdad, medio. medio, medio ¿Sabes quién hijos? es la primera que claro. contó esa Pilar historia? Urbano. Pero, ¡Claro! pero Pilar Urbano. Pero Pilar Urbano con los hijos. Pero los Pilar hijos. Urbano dice lo de los hijos y entonces Bárbara Ribe dice: Eso es mentira pues porque si yo, yo no tenía, tenía hijos? Pero, hijos. Claro, pero todo esto es una historia que cuenta Pilar Urbano, sí. Beatriz Cortázar. buenos días. Buenos días claro, que, nos, que nos acompañó en una época de oro del ABC. Sí. Ella uh -huh. se fue, nosotros nos quedamos, nos divertíamos mucho en el Cafetín de los Artistas, uh -huh. donde reinaba Alfonso Susía, que últimamente no aparece por Pensá aquí el Marqués. pero volverá el Marqués está cazando no sé muy bien qué está cazando sí. ya Emilia no le pregunto está desatado ese hombre ya yo estoy muy preocupada <laughs> porque a mí ya me pregunta la claro, de tengo... la fuga porque sí. era la fecha ahora no, sí, claro, claro, no claro. el compromiso ¿Era estará ahora? estará con las Campos sí. no. si no Carmón Borrego está suelta no, pues, oh, no, no, tiene marido. Tiene marido. Claro, ah, perdón, ¿no? pues tenerlo el está suelto. me gustan los calvos, calvo, como el tuyo, calvo. claro, claro, pues está bien que lo digas. Pero bueno, el marqués está Bueno, missing. pero vamos a la noche de marras. Yo, cuando llega el 23F y esta señora, la francesa, sigue leyendo, eh, tal, y entonces me dijo ver, es que, que la folios. víspera del 23F le había llamado eh, el rey para que no saliera a la calle al día siguiente. Y entonces Mila Jiménez, en un ataque de sentido común, el único que hubo en las dos horas y media que yo vi del programa, porque todo fue un disparate total, eh, dice, pero vamos a ver, si a mí me dicen, me dice el rey que no salga a la calle y no me dice por qué algo me tendrá que decir, yo se lo digo a mi hermana, se lo digo a mis amigas, que no saquen a los niños, que puede haber cualquier cosa, que les puede caer una bomba. O da, da, vamos, a los diez minutos lo sabe un cuarto de Madrid y tal y como es Madrid. Esa misma noche ya no hacía falta dar un golpe de estado. O había triunfado, o había perdido, porque el follón es monumental. Y esa historia la, la, la empieza a, a, a rular eh, Pilar Urbano, cuando hace un libro, ese libro disparatado de Con la venia, yo eh, eh, investigué, investigué el 23F, 23. por Dios bendito, no investigo nada, pero. Sí, pero, pero, ojo, es que, pero es que pero... en el libro de Pilar Urbano, que lo comentaba con Bárbara, sí, claro. sí. el libro de Pilar Urbano dice que le avisó y que Dios. le dijo que no vayan tus hijos al colegio pues, y no, porque mañana no ella salir. se la llevan los demás. Y, y, y Bárbara y, dice: y, Sí, no, no habían te... nacido. Es verdad. Había nacido uno, pero eran bebés. No, 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 uno no, 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 de no, de no, no en ese momento Bárbara no tenían ¿no? ninguno. No, no hace es que del no, había. F? Mira, no había. Mira, había nacido ni Emilia. yo no había nacido. Y <laughs> Sofía, su madre tenía embarazada tenía por la carrera. Sofía y yo que no tenía años, eso somos coetáneos. Que no, que, que no, no. que y somos coetáneos. Pero eh, que, eh, que no había que tenía tenía nacido, años, que, no o tenía, o 12. que no tenía hijos en esa época. Mira, Sofía, Cristo. Que no, que no. Entonces me decía Bárbara, ¿pero cómo van a divisar que no es a Cristo? Eso es lo que sale en el libro. Pero claro, y esta lo que hace es una versión reducida de lo que dice que le oyó a Bárbara Rey y tal. Pero y, y, ¿Y cuando sale Kiko de pronto y dice que me demuestren a mí que la familia del rey esa en es la, la cosa, Que me Ese gusta. es el momento en que dije yo, válgame Dios, esto sí que ya, los próximos son los marcianos. Y en ese momento <laughs> es cuando se ve que Jorge Javier, como es un poco de Badalona, pierde los papeles. Y empieza, en lugar de hacerse con una cosa y dirigirla ya por un lado explosivo, diabólico, lo que sea, empieza a decir, uy, 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 el 23F, uy, uy, uy. Y entonces está porque no sabe qué hacer. Pierde por completo. Ya Mataboros no dudó y ya acusó directamente de haber evacuado a la familia real el golpista Juan Carlos. Si estaba en el golpe no sé por qué no lo dio. Pero sí, si, yo, sea... creo, yo creo que lo que le pasa a Jorge Javier básicamente es sí que creo que... Yo lo no creo que se le estaba yendo en las manos, le está diciendo cosas porque él pretendía una cosa medio cómica. Porque es que incluso los tertulianos. Era y Zorrilla, no, no me digas. O sea, pero pero no qué, 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 qué demonio hacía Zorrilla allí. ¿Quién es Zorrilla? La, ¿La, rubia? ¿La abogada rubia, abogada. Ah, ah, se llama Zorrilla. Paloma Zorrilla. Pensé Ella estaba era... para decir que no se creía nada. Ella estaba en plan de bueno, no pero, me creo pero nada. Pero era como si fuera un juicio. Pero se están contando una cosa. Ella después en un programa que yo antes iba, que le presentaba Sandra Barreda. Esa buena ley. se llamaba. va a ser esa mujer? De juez. Entonces, no, son abogados que les ponían. Les salía ponían mucho en la tómbola o en los sucesores no, de la tómbola. No, pero vamos a ver. Yo entiendo que para decir el 7, el 9, pues bien, a lo mejor sí. Pero nada más. es que además, cada vez que hablaba, yo notaba que subía el precio del pan bueno, de masa madre. Pero yo creo que. O sea, yo no, tú, tú, yo, ¿Vosotros dudáis de la autenticidad del diario, ¿no? Por completo. Pero, pero no te vayas del micrófono pero, porque parece pero, que quieres escuchar. A ver, aquí hay un mundo de fantasía animada porque también. Claro, hay de todo. Pero también hay, yo, yo creo que Bárbara ha exagerado. Bárbara también exagerado. Claro, no te pongas encima del micrófono, <laughs> sino que el micrófono vaya a tu bella bocadura. No, al revés, Juan Carlos no, vamos Esto a ver. hay un poquito, es como todo. Hay un poquito de verdad. A ver, ahora no vamos a decir que el, que, que el rey Emérito y Bárbara no se conocían. No, no que se el rey Emérito a, va a morir virgen. No. O sea, que y Bárbara tampoco. Y Bárbara no, tampoco. No, Entonces no. sabemos que no, pero de la historia que ellos tuvieron, que sí la tuvieron, que duró no, mucho en el tiempo, pero con idas y venidas. Con cinco a la vez. Cinco. Con cinco a la vez. Eso, la, que, con... la, la más solvente era Chelo García Cortés, porque Hombre, veías que claro. lo que decía era a pie de obra Yo voy a contar la historia, tal la parte que yo viví de los arriazu Cuando yo estaba viviendo en Miami, en el curso 95-96, estuvimos allí, viviendo un año. Entonces tienen a Hugo riazu sí, el hijo cuando, de cuando Santi y de Mabel, claro. por espiar a, a Felipe o escuchar. No se sabe muy bien por qué, porque estaba muy oscura la cosa. Interceptaban las llamadas por los móviles. Sí, y, y con, cuando estaba con Gigi Howard. Lo cual era de risa porque en Miami... Todos los días, lo he contado, salía una tía gorda de Gigi Howard que hablaba medio sí. español, que estaba encantada de que su hija, que era una preciosidad, su sobrina, sobrina nieta, que era una preciosidad, saliera con claro. este español porque era muy guapo y muy, y muy simpático y muy educado. Y la tía salía que tenía una pinta que es que daba miedo. O sea, a su lado, no sé, o sea, Kiko Rivera es Lord Brummel. O sea, era terrible. Pero en ese estilo gordo pastueño americano, de barbacoa en barbacoa que tampoco te puedes enfadar. Todos los días el gordo molina sacaba, que el gordo molina llegó a tener un helicóptero para a pasar por el chalet de Chabeli era una cosa, mm. todos los días salían las historias de Guillermo Hobarital. Y, y alguien en la zarzuela, con esa chulería típica de algunos de la zarzuela de vez en cuando, pues entonces consigo metieran en la cárcel que detuvieran a Hugo Arriazo. Y yo entonces, que escribía en ABC y estaba en la cope con Antonio, pues hice, en la parte que me tocó, pues toda la campaña que pude para lo que lo sacaran. Primero, porque en una cárcel de Estados Unidos, aunque entres por casualidad, a lo mejor no sales. O sales tocado. Es decir, cuidado, que eso no es como en España. ¿eh? O sea, las cárceles allí son de cuidado. Y luego, además, porque no era tomadura de pelo. O sea, está saliendo con la modelo, está hablando la tía todos los días en televisión, que es eso de qué tal. Total, que aquello lo sueltan. Y lo sueltan a Hugo para evitar el escándalo, porque va a ser en los medios. Hay un punto de corporativismo, lo reconozco, pero porque no hacían daño a nadie. O sea, es que era una cosa ridícula que ocultaran una relación que era para presumir. Él de ella y ella de él, más no había ningún compromiso, no había promesa de matrimonio, no había nada. Era simplemente que un chico muy guapo salía con una belleza espectacular como era Gigi. Bien, sale. Y entonces vinieron a verme a mi casa eh, yo vivía entonces al lado del consulado en Coral Gables y vinieron a verme a mi casa los Sarriazos para agradecerme el que hubiera apoyado a Hugo, faltaría más, patatín y patatán. Y siempre Santi siempre me decía, hombre, muchas gracias, no sé qué. Yo siempre digo, es lo que hay que hacer, hoy por ti, mañana por mí. Yo no he a nadie, claro, pero bueno. Entonces, eh, cuando yo oigo de todo lo que dijo la mujer, lo único de verdad es. Que alguien, y no sé si es Chelo o es Galiacho, dice que lo que sucede es que cuando sueltan a Hugo, Santi Arratio, que estaba rebotado, y eso es verdad porque lo vi, como una pantera, porque pensaba que había sido un abuso, y además un abuso en España, bueno, sale de ahí, pero un abuso en Estados Unidos, Asustante. es una cosa de susto, de verdad, estaba rebotado, y entonces es cuando va, no Bárbara Rey a Santi, como cuenta Daniel, Sino Santi a, a Bárbara, y me lo creo porque te digo que estaba indignado, y entonces le dice: ¿Cómo? O sea, ¿vamos a sacarle la pasta a este tío? No le diría que hasta a punto de dejar a mi hijo metido 20 años en una cárcel americana. No, señor, vamos a sacar la pasta. Yo me llevo el 20% y tú el 80%. Tú sales de pobre y yo me vengo y me viene muy bien para la agencia. Y eso, que lo cuentan como de pasada, esa es la clave de la historia. Y por supuesto que hay un chantaje, y por supuesto que lo pagan, como hubiera pasado en cualquier sitio, y se si hubieran podido cancelar los asuntos sentimentales de Diana de Gales, pues se hubiera pagado el MI5, el MI6 y el MI14-9. Claro. O sea, porque es así. Esa parte es rigurosamente cierta. Eso es verdad. Pero, pero, es, pero es que, claro, decía una de las cosas que recogía en el diario es que el, don Juan Carlos decía, Bárbara era más agarrado que un chotis. Y no sí. le regalaba nada. Pero, pasó, ¿Le regalaba eso? un perfume? Pues, que eso si es verdad. Pero si eso lo hemos contado, eso, pues si hemos eso contado, ya se que sabe. No ella siempre vamos, y, la y, famosa pulserita que a mí me contó en su día. Lo que contabas tú el otro día, que una, una pulserita como, 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 como de fosquitos que, que te de daban de regalo en el, las. Y ella la le regaló 20 corbatas de, sí. de mes. Claro, si se gastaba más ella en él. Eso eh, pero... suele pasar en esos casos. ¿eh? Al final, no, y te, oye, luego... yo salgo. Lo que pasa es que por otra parte lo que pasa es que. Pero luego, claro, luego oye, programa, que no no bolsillo, claro, no tengo trabajo. No, sí. no salió claro. a colación y saldrá seguro esta semana en que se lo gastaba Bárbara. Porque Bárbara estaba eh, un espectáculo tras otro, un programa de máxima audiencia detrás de otra, en la, lo hacía muy bien y tal, en la televisión, pero cobraba mucho dinero. Hombre, todo sí, el mundo sabía que era. Que era... ¿Eh? A Bárbara sabemos lo que le gusta. A Bárbara sabemos lo que le gusta bueno, gastarlo. ¿no? Y le gusta mucho ir al casino. Pues esa es la <laughs> y gran cuando cuestión. Ella ha tenido dinero. Se lo ha cepillado, pero lo ha pulverizado. Pero porque además... ha ganado mucho dinero. Mucho, y ese mucho. dinero, el dinero que se dijo, o más, o lo que sea, porque se dice hasta 500 millones. Oye, en la época te daban 50 o 100 millones de pesetas. Oh, eh. Oye, con eso. Te arreglas, eh. Hombre, con 100 millones de pesetas, fíjate. Ese, pues... El equivalente sería hoy un millón y pico de euros. Oye, una persona arreglada con eso. Si lo, eres pones, una persona... lo pones al 5% en un fondo y vas tirando... Hombre, pero así eres como el acantudo, que todo lo que hablamos es que mucho. Compraba un cuadrito aquí en un anticuario, compraba otro cuadrito, compraba otro cuadrito y al final tiene una colección bueno, o, de arte que o, o te puede pasar como Manolo Escobar, y, que... <laughs> uh, sí, o como algunos casos que luego te venden un fake, te venden unos falsos que bueno, bueno pero, per, mejor... bueno, pero lo fundamental lo de barba, esa parte no ha salido y saldrá ahora en que se gastó ese dinero. Pero a pero a mí lo un... que lo que sale a colación es natural, es lógico. El rey campechano. Era un indiscreto, era un zascandil, y entonces tenía que ir... El CNI tapando los agujeros pero, de Campechano. ¿Por qué? Porque, porque nosotros, yo personalmente creo que del rey que tú con, que con el que te ibas tú de viaje tal, o que conocieron la gente del municipio de transición a lo que deviene a ser a finales de los 90, hay una transformación precisamente porque la prensa le da man, man, mangancha. Si le hubiéramos. Y porque, da... y Felipe González. Y Felipe y González. Es claro, que la, la gran si, operación si es Felipe dar, y Polanco protegiendo a Campechano para que Campechano protegiera a Felipe y hay un momento que es además cuando salta que el momento Mario Conde es cuando echan a Sabino y ponen a Almanza que es también el momento la, la última legislatura de Felipe González cuando el Gali y los casos de corrupción que Polanco y Campechano hacen causa común con Felipe contra Aznar y esta historia, el 97 es cuando lleva Aznar un año en el gobierno Aznar se niega a que el CNI esté pagando Tapando las cuentas de eso Porque además lo decía, porque se lo gastan en torrelodones eso es lo único bueno que ha hecho Arna Bueno, no es lo único cinco millones de puestos de trabajo no es tan mal A ver, a ver, a ver aquí eh. se pone nerviosos Cuando Mario Conde empieza a estar en la cuerda floja Y se pone en contacto con Bárbara Rey bueno, Que compra, es cuando ya hay que parar compra. esto como sea Es cuando le entran en la casa Cuando compran, cuando pagan, cuando pero, quitan Pero Mario Conde es el, el hombre de confianza De Don Juan el que Bien. está financiando a Don Juan, el que está financiando a Juan Carlos, el que convierte con Juan Carlos, hasta el que, que tiene que liquidar a Aznar, bueno, no está, el que está a, liquidando a Aznar al servicio de Felipe González, diré Polanco, y al final. Son ellos los que Aquí lo pagan. Aquí no está Usía para, para negar que, que todas las facturas de, de, de Don Juan las pagara. A, a, bueno, pues las pagaba Mario bastante, Conde. porque no, se pasaba vamos, todo el verano en, la, en el barco este de Giralda, en Mallorca, metido supuesto, con. don Juan, Y estaba ahí todo el día metido, y vamos, el otro decía que era como su hijo ya. Perdona, en el libro de García Abad, el único libro realmente bueno sí, de García Abad, es que además la fuente tiene que ser Rocío, pero es que lo que cuenta es. Es verdad, y por lo que yo sé, por Sabino, las veces que habló con Sabino, no para publicar, porque aquí la gente ya empieza a hablar de Sabino, con Sabino hablabas cosas que eran publicables, Cuando los viajes del rey lo he contado, cuando estaba sobre todo con Paco Ordóñez, que fue un momento extraordinario que hacía yo para Antonio Herrero, los viajes largos, por las mañanas desayunábamos y desayunábamos Paco Ordóñez, eh, a veces Cataluca de Tena que iba por ABC, y yo que iba por, por la cope y, Qué maravilla. Sabino. y era pues siempre te daban dos o tres noticias para que Cata hiciera la cosa del ABC y yo le pudiera contar a Antonio algo distinto de lo que aparecía por agencia. Es decir, no te contaban indiscreciones, cosas que graciosas, que ahora. todo Briefing. lo contrario. Verdad. Pero claro, tenías que dar noticia y luego aparte te contaban lo que no se podía contar. Por si acaso, que si esta, que si lo otro, que si estaba borracho el otro día, que si en, en La Paz que tajada llevaba que si la reina está con una moto estas historias pero a cambio te daban historias muy divertidas porque además el rey como se mete en todos los charcos era muy divertido el viaje de Tailandia al Nepal el propio rey eso me lo ha dicho es el mejor que hemos hecho en la vida y es verdad fue un viaje maravilloso uh -huh. la cantidad de cosas que pasaron allí de las casas de masajes de Tailandia, hasta las locuras del rey Virendre, la reina rana de Nepal, ametrallados luego por sus sobrinos, sí, todos murieron, todos los que estaban allí, tremendo. Pero tenía una lógica, y hay un momento en la historia de España en la que para tapar al poder político se conjugan tres, cuatro elementos. Felipe González, Jesús de Polanco, Mario Conde y Juan Carlos. Y todo eso se pone al servicio de que en España no vaya a la cárcel Felipe por el gal ni por la corrupción y no haya un cambio de poder, no llegue la derecha al poder. Y la legislatura del 93 al 96 es cuando empieza a sacar la guerra civil, el doberman, vuelve el franquismo y tal, pero qué franquismo. Más franquista que Juan Carlos, heredero de Franco, más que Polanco, que viene de Frente Juventudes, Cebrián, jefe de informativos diarios de Navarro. Bueno, pues montan el gran pollo que dura hasta hoy. Y esa historia, eh, lo de Bárbara Rey, es una pieza que se sale digamos desengranaje y naturalmente hay que pagar. Ahora lo que está claro es que le, lo tiraron el dinero destruyendo, lo, destruyendo los vídeos, porque yo, es yo estoy seguro que los vídeos están ahí. Pero que van a destruir, hombre, por supuesto estoy seguro que algo va a salir. Pero vamos, no tengo ninguna duda. No creo que es, veamos el, la parte así más más física. E eso que Daniel se escandalizaba y dice, uy, uy, "Es que he es visto sí, unas sí, cosas." Sí, mira, se pone, ay, 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 ay. ay <laughs> porque las francesas lo no cual, lo hacen. Las francesas nada. no lo hacen. Oye que no le Mandaba a ponerle minifaldas sin ropa interior. Fíjate, eso no ha pasado nunca. Nunca. Y a coger algo, ¿no? Fíjate, fíjate, ah, eso, es un eso un no lo hemos visto en ninguna Nada, revista. Nada, ninguna película de azores, Nada, que va, tampoco, tampoco. Ni de y, y aunque no le dijo, ¿y por qué no me haces lo de me siento extraña? Sí. Me necesita otra tía. Bueno. ¿Y quién te dijo que no lo había? O sea, pero vamos a ver. Chelo, llamaba Chelo. Pero vamos a ver. Pues mira, oye, ella dijo, dice, oye, pues ahora no pero entonces no me hubiera importado y es verdad que sí, el rey no ¿eh? en esa época no es la chelo y el ojo, ojo. rey estaba bastante Ibarra, bien y, ¿eh? y el rey cuento. que era Juan Summers Sumers, eh, Sumer, que se Sumer. lo puso Chocutúa por Chocutúa. cierto, ¿dónde está Chocutúa? pues está ayudando De, a los Puyol no, no, missing o algo peor ayudando a los Puyol en Marruecos no, no, que no. Es lo, único, lo último que se ha publicado él sí pero, pero está yo ya como matamoros, yo quiero pruebas pruebas gráficas porque ese tío desapareció. De todos los que han estado llevando los asuntos privados de Juan Carlos, han ido todos a la cárcel. Manolo Prado, que es con el que peor se portó, al final el rey. Javier de la Rosa. Javier de la Rosa, Mario Conde y Ruiz Mateos, los cuatro fueron a la cárcel. sé que el único que se ha librado es hecho a su íntimo es Alberto Alcocer. Ah, bueno. Ese, es su íntimo, íntimo, no, ese, íntimo. ese consiguió que no entrara en la cárcel. Bien, ah, es verdad, verdad que mediante un caso de prevaricación absolutamente escandaloso, con sentencia en firme del Supremo. Y lo mejor que yo he leído estos días de todo lo que está pasando es un artículo que decía que la reina, el otro día, la entrega de un premio de arte que estuvieron los eméritos y, y Felipe y Leticia, que, con, que contó así entre su gente que qué triste estaba. Pero si la, la reina, reina está, está batiendo está palmas. Está feliz, está batiendo feliz. palmas con las orejas. Ahí ella, ahí Dice, dice, toma, toma, toma. a todo cerdo le llega a San claro. Martin, que no sé cómo se dirá en griego, pero se pero dirá. Pero se dirá. Sí, cerdicó, <laughs> San Martino. o sea... bueno. La reina está, vamos, el, que es la que se quita reina está para llevarse el expositor de pero, ella a pefarme mira. y disfrutarlo, pero disfrutarlo por la élade. Efectivamente. Anda que no me sé distinta la calle Sextante con... Hombre, Efectivamente. hay una discrepancia entre Calvin Klein y Eternity. Pero es que Eternity es de Calvin Klein. Ya, yeah, pero uno era ZK y otro era Eternity. Bueno, son Sí. Eternity para Bárbara y CK para Eternity <laughs> la monarquía y lo otro Klein. Bueno, eh, IAP Farma, fragancias españolas, eh, 64 aromas que podemos encontrar en las farmacias a 9,95 y además tenemos todos los olores posibles en las rosas, el clásico limón que es muy parecido, fíjate, a lo que mencionas de, de, de Calvin Klein, o sea que tenemos absolutamente para todos los gustos. Yo me, me quedo con el este 21. Me encanta verde, es tan ah. refrescante, verdad. Sí. Todos y luego tenéis vosotros una línea entera del expositor a vuestra disposición del 58 al 64 son para caballeros. Fíjate ahora que llega aquí con Matamoros que irrumpen Gran Hermano. ¿Cómo llegó ayer como Rambo? Sí, pues una cosa que pues va a necesitar pues medio expositor. Pero para bebérselo, aquello. directamente. Y Además con Aida Nizar. Oh. Ya, ya la ha hecho el primer momento ya la ha hecho. Ahora además empezar le tenían que decir eso de sí señor todo el rato y. Bueno, lo, otra, lo mejor de la vida. La iraniza... interrumpí y dijo fuera. Y luego ya volvió, pidió disculpas. No, a ver, iraniza, la, han entrado, la han metido ahí para que haga esto. Ya, pues ya, 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 ya. y tiene que poner a todo el mundo histérico. El otro día, la italiana la puso histérica. No, bueno, ya dije, sí. lo, lo asustó y que empezó a hablar como una persona normal. Sí, la, cuando llegó no, a ira, eh, eso, Se eso le olvidó lo verdad. de Super. Y super happy. Ya no era unicornio. Ya no es Super. era una persona normal? Pues, pues entonces no vale nada. Sí, sí, se quedó... Yo espero que cuente lo de Mayoteles. Uy. Luego te su, pues, su tiempo en el despacho de Tamames, también. Bueno, sí, pero bueno... Es la... economista. No. Ella. Llegó hablándole a las cabras. Eso es muy bueno. Hola, soy Aida Nizar, una mujer que adora la vida, le dijo a las cabras. ¿Y qué dijeron las cabras? Y, yo no eh, la eh. en en ve, me, y no era por Bárcenas. Es la mañana de Federico. Es radio. No, yo te Recetarle con la al ministro del Interior ya ha surtido efecto inmediato. O sea, Zoido acaba de nombrar nuevo DAO, director adjunto operativo, es el que, digamos, el que manda en la Policía Nacional a Florentino Villabona, que es una persona de, de una experiencia. En la lucha antiterrorista de verdad, en la detención de comandos etarras de más de 20 años, que es el que liberó a Melody. Uh -huh. Melody Nakashi. La pues la niñita. ¿no? Y que ahora estaba en seguridad ciudadana, que es decir, que estaba aparcado. Sería demasiado honrado para estar en las cloacas, porque seguridad ciudadana es un aparcamiento de gente que vale, no la puedes echar, pero no la quieres promover, la quieres promocionar. O sea que esta es una buena noticia, seguramente. Eh, por lo menos que va en la buena dirección. Ahora, hay que echar a todos. A todos. Yo creo que a lo mejor haber puesto Ahora, asuntos internos a la Guardia Civil. Y en dos años si sus como una patrulla Y a la se... Guardia Civil que los lleva a la policía. O sea, cada uno que vigile al otro, claro. como se odian a muerte, se vigilarán bien. Pero esto es lo mínimo. Es que, es que estaba sin. Están las cloacas pegándose unas puñaladas atroces y no había jefe de la policía. Mm. Pero ¿cómo se llega a esta, a esta situación? Rictam? Porque viene ahora el juicio de la dermatóloga. Y, y, y lo del pequeño Nicolás, ¿no? Claro, pero yo creo que la clave para Villarejo claro. es el que mueve todos. Estos son puentes de Villarejo. Todo lo que ha salido esta semana pasada y hoy, todo esto es Villarejo. Y habrá más. Claro. claro. Pero la no gran verá. cuestión es que a, a Mariano que ha subido a Bárcenas, está claro que es de teflón, da igual lo que le digas. El único punto frágil es la zarzuela que no se puede defender sobre todo este rey que no tiene por qué defenderse a sí mismo y vamos a felicitarle que, que cumple 49 menudo, años menudo menudo cumpleaños de todas maneras no sé si os acordáis cuando se, se cayó se metió la piña eh, en mérito en Zarzuela y llegó Mariano a ver... ¿La puerta de cristal? Sí. la puerta que se la llevó No, 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 no en, cuando se metió en, en, ah. Ah, en Botswana. Ah, Botswana, sí. Cuando le dije cuando, que estábamos la crisis con Argentina en la prima del riesgo de 300, sí, 700 entonces, tal, sí. y llegó Rajo y le dijo, bueno, esto ya no. Sí, sí. Que está, esto ya no. Sí, sí. Bueno, pero hay que decir que entonces dijo el rey, lo siento, he aprendido sí. la lección. No, no, va, sé qué. no lo voy a hacer más. Uh, no lo voy a no hacer voy más. A bueno, bueno. Por supuesto que volvía, volvía a pasar, porque nunca ha tenido el menor propósito de enmienda. Pero, primero Gáez, porque como Campechano está sordo, aunque luego nos graban y esas cosas, pero, pero conviene que lo, que lo oiga. Efectivamente, que acudan a, a Gáez, a cualquiera de los centros que hay por España, y que previamente pidan cita en el 902 026 024. Repito, 902 026 024. Bueno, primero... Subrayo lo que acaba de decir de la reina Beatriz Cortázar, porque ese es el punto en el que ya los de Sálvame Deluxe, bueno, más que Deluxe era de Trapillo, porque no se puede patinar más. ¿Qué más puede querer la reina? ¿Qué más puede disfrutar una mujer ya que está, por cierto, que la reina tiene una salud envidiable, un sí. porte estupendo, se nota que ya está sana, fuerte, sí. tiene una... Ni, ni ha alimentación bebido, germana. ni ha comido, no, ni todas ella esas No, ella no bebe, no alguna copita, pero y la, toma verduras solo. Muy bien, hace, hace unos años Irene estaba fatal hombre, y en cambio ahora estaba... Si estaba enfermita y Está ahora muy está enferma. Bien. No, no, y tenía y... muy buen aspecto. Le vi una imagen de hace tres ¿Y días. ver a tu marido? Eh, que está el eh, lleno de achaque, cojo, sordo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, los, todos los huesos sí. sonando, eh, eso es, eso es no, como una como caja de herramientas, prisa y hace así, da el como bastón, saltos. la muleta, en fin, sí, y sí. encima sacando todos los trapos, todo, o sea, todo. es que tiene que estar. Pues no sé, bueno, me la imagino con su hermana las dos ahí jajaja, jojojo, jo, disfrutando poniéndose... Viendo el deluxe pues Vamos, viendo vamos, el deluxe sentadas a, ahí Grabando dice, Irene, vamos llamando a ver otra a Grecia, vez. mira, Vamos, Constant, a, ver, Constant, vamos Constant. a ver, vamos a ver lo... están No, están contando No, porque detrás viene Selina Scott Y a Selina Scott se la puso Constantino En la época de, en que le llamaban Langostino de Grecia uh -huh. o sea, no, entonces no. el que mandaba era el otro y que en esa bacala, época el que el es la, la, la época Marta Gallá, es la época poder, Conde, dinero. poder, todo, pero y ahí Constantino, que entonces dicen que vendía o cosa de armas y Estaba tal y cual, pues, eh, sí, pero y venía Langostino a Mallorca, pero a cambio traía bellas jóvenes que conseguían lo que ningún periodista español nunca, nunca, consiguió, ¿eh? o sea, lo cual demuestra, eso sí es corrupción. Una eso inglesa corrupción. y una francesa. que venga una inglesa que está estupenda y entonces bueno no es que le hiciera una entrevista es un poco más y le hace de le hace todo un Corina sí, y luego sí. vino una francesa justo antes de la abdicación recordemos que estuvo que nos enteramos por lo de la abdicación que estuvo tres meses antes para un canal francés un documental sí, se sí, pasó sí, dos sí. meses con el rey oh, les el ah les fue enseñando la hija de Reggie Debré o la hija de de quién era hija no sé puede ser puede tuvo ser tuvo acceso a lo que ningún periodista de este país ha tenido acceso le entraba salía le contaba le enseñaba todo eso porque era para un canal francés de televisión y bueno y qué pasa en España aquí? no hay televisiones ni hay periodistas no pues esto es esta es otra corrupción pero no es el único caso yo he contado que la y esa es la caída la directa de Sabino eh, Villalonga Iba a publicar un libro sobre las andanzas de Marta Gallá y Campechano. Sí, hombre, cuando y, y para que no saliera ese libro, que Villalonga dijo que lo había escrito, el rey Campechano directamente le pagó. ¿Cómo le pagó? Concediéndole el libro, memorias. hacer un libro de memorias en las que no se acordaba de la mitad de las cosas y además la mitad de las cosas las contaba mal, porque claro, ya empezaba a fabular. Y decía Sabino, hombre, que no haya podido ver el, el libro antes de que saliera, mal pero que no me hayan dejado siquiera comprobar las fechas porque es que hasta las fechas da mal bueno pues eso ese fue el precio del pago de un chantaje de la corte de Chocutúa y toda la, la chocolatina de por allá. estaba siempre amparada por por justamente pues, por Silián pues por José Cilián, Luis es que en que eran su los casa que la sacaban, de París en su casa de París se encontraba Campechano con Marta y no en la casa de Silian. Y no olvidemos ah, lo que una está pieza claro fundamental es que reinar. Ramón Mendoza. Claro. Que en las famosas escuchas, cuando todo esto se investiga, les graban. Es cuando sale el romance de Mendoza y Nati Abastadón. naturalmente, <laughs> porque en la guerra de las cloacas. Yo recuerdo estaba porque estaba más calladito ese romance, pero claro, todo, todo salió A al aire. José María García le mandan una grabación de eh, Nati llamando a Mendoza para pagar el alquiler de fin de mes, que es una historia muy divertida. No había nada. Lo grave de Mendoza es que era el hombre del KGB en España. Portada. Menudo portada... Traía. menudo porta, traía. Portada de, de Cambio 16, la época de oro de Cambio 16. El, el KGB en España y la portada de Ramón Mendoza y llegó a presidente del Real Madrid, el tío que era el agente de los soviéticos, de la era dictadura muy soviética. Yo lo recuerdo mucho. Era, era un golfo. Era, era un golfo simpático. Nosotros teníamos un grupo de periodistas que lo seguimos teniendo. Y Ramón, siempre nombramos así en torno de broma, un padrino de honor. Y una época, nuestro padrino de honor era Ramón Mendoza, porque era el prototipo pero, del padrino. Queríamos ¿Qué? el padrino era, era, digamos, con la música. Pero era una, de época, era una época. Y era divertido. Que yo creo que eso, que más o menos, está un poco destinado a acabar, en la que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Ah, sí. Bueno, y ahora también. No, no, ahora no, no, no. Ahora no. Bueno, bueno. Eh lo sabremos dentro de unos años sí, como pero, todo pero desde luego el KGB no manda en el Real Madrid o sea hay, hay algo ha cambiado ¿eh? La caja B tampoco la caja, la no, caja B. no el único el único club que no puede permitirse no, yo... tener caja B es el Madrid ahora ha quitado la cruz del escudo eso yo estoy indignada y eso ¿eh? es intolerable no yo Florentino desde muy mal aquí, muy, muy mal, mal. Hacemos pausa y movial, 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 porque además está, ¿por qué hay tantos enfermos en el Madrid? Porque la oh, Virgen hombre. les ha abandonado. Solo el croata ayer es lo único que sostuvo al Real Madrid, Kovacic, que oh. se santigua continuamente Como cada vez que, que mete un gol. Es el tipo. Qué tipo estupendo. Pero cao, quitamos la cruz, pues mal, movial, eh, Florentino, movial, profesor Martín Márquez. Hola, buenos días. Y con Jiménez los santos bueno, vamos a ver, lo de Ivonne Reyes que me tiene sorprendido. Y, nuestro... y la pobre en la casa. Vamos a ver, a ver vamos a ver, ¿qué, ¿qué es lo que hay? Porque yo creo que aquí se han lanzado de cabeza a decir, no es el padre de Ivonne Reyes. El titular es demasiado ambicioso, me da la sensación, pero bueno, la verdad es que lo que se ha abierto es un melón gordo. El mundo publicaba el sábado una información que la información, yo creo a ver, la información es muy buena. La hija de Pepe Navarro, tiene una de sus hijas, tiene ¿Es 21 fuente años. No, no, claro, ¿Es fuente si se ve además que está filtrado. Una niña tiene 21 años y entonces ha decidido, dice que ella vivía con una especie de zozobra, un sí. con una zozobra de no saber si tenía un hermano. ¿Y y repartir entonces... más, hay que repartir. No, <laughs> dice no, que no va. era por dinero. No, que va. Pero bueno, da igual, la hija que de ella no podía dormir, o sea, era, era no zozobra, lo que era tenía era zozobra. Un resquemor. Y ella, ¿cómo se llama? María Zozobra mm. o como se llama. Andrea. Navaya. Andrea. Sos, La hija de Jalvíbar, sí. ¿Y que sí. ni entonces, siquiera Vive en España, eh. Que, eh, vivía por ahí. que esa zozobra, es Zozobra. Estaba Zozobrando. En entonces qué sí. hizo? Pues, pues nada. Pues yo quiero saber si es mi hermano. Entonces, pues voy a contratar un detective ¿Pullo? privado. Que le quite unos pelos. Vamos un día a comer con mi hermano le coge un tenedor cuando ya se van de la mesa se, se supone que roban un tenedor se supone que eso guarda una custodia se supone que todo va a un laboratorio eh, objetivo bueno tal oh. y se saca un ADN y dice que este no puede ser su hermano cotejado con el de ella además. Claro, entonces ella se hace Ni la con el de ADN, Pepe Navarro y quién y, sabe quién es quién es de quién es su hermano Claro, ¿no? o ella, de quien es hija, pero bueno, porque aquí en estas cosas cómo, los ADN están... Claro, sabes, pero si mira, ahí. mira, por eso no hay que tocar los ADN, porque si no nos quedamos sin el podguidero de Saldívar y Pepe Navarro se supone que también se sometieron a esa prueba para que la niña se quitara la zozobra y entonces la zozobra <laughs> le dijo que no era su hermano. Y entonces con esa información lo que pretenden es abrir un recurso contra una sentencia que hay en el tribunal, que tendrían que recurrir ya al Supremo, porque está ganada en dos recursos. Para decir que esa sentencia no puede ser, porque la Zozobra ha descubierto que no es su hermano. Y entonces es desmontar Vamos a ver, la sentencia firme desmontar. se produce porque él se niega a hacer la a prueba día de ADN. Eso es llamado, juzgada, no puede le he llamado esta mañana. Le llamado a José Aníbal, uno de los abogados, Iván, bon, porque claro, yo tampoco tengo tanta memoria ¿Me como, ¿Me José Aníbal? como uno barbaridad. de los abogados. Mejor que a José y, y les dice, a ver, recuérdame porque de esto escribí mucho en su día, pero insisto, yo la memoria no, estamos hablando no, de la si última es que, sentencia si fue en es 2012, si estamos en es que no el y Entonces, me recuerda que este es un proceso que se abrió en el 2009 que terminó en el 2012 que fue en primera instancia luego se llevó a segunda instancia porque Pepe Navarro recurrió y dice es la primera vez creo que en la historia de estos casos en España es la vez que más veces un juez le ha pedido a la persona que se hiciera el ADN en cuatro ocasiones. Cuatro. Tres en primera instancia y en la segunda instancia, una vez más, le dijo el juez, ah, si hagas la prueba. Usted la prueba. Oye, que, que no es lo que nos contaban, porque yo tenía otra imagen de la prueba. Yo pensaba que te, eso que nos contaban que ponían revistas eróticas en no el me baño. No, te no, te ponen, ponen, no. Me no, no. Yo, pues, yo me quedé con te lo de ponen, torrente. Te ponen un palito así, te ponen un algodoncito en la encía y ya está. mucho un pinchacito. Y no, ya está. no, ni pinchacito ni nada, un algodoncito. Pero eh. bueno, que no es lo de torrente. Entonces no, claro. que no es una cosa así como muy ofensiva, no, 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 no. entiéndeme que no es una cosa tampoco que digas por mis principios. Bueno, pues pero Pepe que, por sus principios, que dijo principios. que no se sometía a esa especie de humillación porque que, no esto que, era... ayer, de que no hubo relación con tú antes de Dijo que no hubo humillación, que no hubo relación. La verdad, si, relación, hasta si, la no, pero si no hubo relación hazte la prueba. Es, y además España lo condenaría porque te, poder te tener relación con Ivonne Reyes y no tener relación es para matar. Pero tú te imaginas que en ese momento. Ivon Reyes, con todo lo que siempre ha tenido encima, que en ese momento lo tenía, con todas las cosas que han dicho, rumores, el hijo lo pusieron, bueno, que el Pepe dice, oye, pues yo ahora mismo me hago la prueba no tengo nada que ya hacer está. me voy a hacer la prueba porque en año y medio me recordaba a su abogado en casi dos años nunca encontró un hueco para ir a hacer en la dos prueba. años claro, pero estaba... Fíjate que, que Boris Becker hubiera dicho yo no me he contado con esa tía, voy a hacerme la prueba claro, <laughs> claro. entonces qué pasa que cuando uno le dicen cuatro o cinco veces que no y cuando hay pruebas aparte de eso cuando se presentan testigos pruebas llamadas etcétera no, eso, cosas, eso, cosas, eso. si tú te niegas historia, a eso el juez te condena claro. 20 es días, rara, ¿eh? tuvo 20 días para recurrir no se quiso recurrir ya la última era el de, de, ...después de ser, se recurrió en primer momento... ...se volvió a perder... ...y quedaba pues eh, para ir al Tribunal Supremo... ...y no se quiso recurrir... ...con lo tanto es una sentencia... Firme. firme y entonces firme. ahora viene la mismo hija, no puede. ahora viene la hija con la zozobra. Entonces lo primero que a mí me explicaba esta <risa> mañana <risa> el abogado. No contaban sí. con mi zozobra. <laughs> lo primero que me cuenta el abogado que por supuesto no puede hacer si está nada. usando a la hija en todo esto Pepe Navarro para. No, ella es mayor la de edad decirle. y la hija. Y 21 eso, años. ya tiene ver, con 21 años. Puede beber Pero, en pero, pero la zozobra incluso, te puede sí. bloquear y te puede. Lo que pasa es que a mí fíjate que yo digo hombre pues si Pepe en su día dijo pues esto no por mis principios yo me niego a mí nadie me somete a esto. Ahora tampoco. Ahora su hija ahora le parece ah, fenomenal o sea, que su hija lo haga o sea que es, era era malo el algodoncito claro. pero es bueno el tenedor no y sobre todo es bueno o para bien. su hija lo que no es bueno para él no. punto número uno bueno esas son las contradicciones que uno en la vida puede tener que también es verdad que uno en la vida puede tener contradicciones pero me dice para que esto el supremo de entrada este recurso que ya viene fuera de plazo fuera de todo se abrir otra vía esta chica no es, no es ninguna de las partes de ese caso, o sea, ni es el padre ni es el hijo, por lo tanto es como yo pasaba por aquí. Yo quiero saber, tendría que abrirse otro proceso diferente? por eso lo, hacen por a eso vez lo hace. Por eso lo la, la hija. La Ay, claro. claro, claro, no, no, pero hay que ver que hay si el Supremo no, pero, pero, en la pero A ver si va a tragar, eh, que no creo. Claro, es que el, el problema es un que truco tan que elemental. Legalmente claro. es muy difícil de sostener. De todas maneras hubo un lo que hay que decir es que Iván eh, bueno, tuvo hay otra persona que sí estuvo dispuesta a hacerse cargo de la paternidad del niño que era un piloto. No, no, perdón. Yo entrevisté varias veces a ese auxiliar de vuelo, lo conocía perfectamente. Yo fui de las personas que le animó dije: Si tienes tantas dudas como crees, oye, la justicia es lo mismo para hombres que para mujeres. Vete a los juzgados. Fue a los juzgados, porque lo viví muy cerca al caso, y se hicieron la prueba de paternidad, y Ivonne se hizo también la prueba y dio negativo. O sea, que la única candidata que nos queda es Marlene Morro. Como Para padre, papá, complicado. Entonces hay que decir, yo no, pero no sé, yo no sé. A ver, no hay no una imposible. prueba biológica a saber Marlene No hay una ¿tú has visto a toda Marlene? No, no, yo la ah. conozco ya mayorcita. No, claro. no, 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 sí, todo lo, pero todo no lo hemos visto. Yo al menos no lo he visto lo todo. Mejor todo sí, ¿no? Lo mejor de todo. Lo mejor de todo, ¿lo hemos visto de Marlene todo? Todo, mira mejor, a ver si esto... Yo creo que sí. Hay sorpresas. L lo mejor ¿Ah, de ¿sí? todo es que en, cualquier en, caso. en, la, en la boda de, de Carlos, de, de, de Alberto de Mónaco, Get Images, que es como la, la, la gran agencia de tal, confundió, Corina, sí, confundió eh. a Marlene Morró con Corina. Pero bueno, es que puede haber un razonable parecido, como decía Arias. De ahora Marlene está mayor, pero Marlene ha sido un mujerón. No, pero es ese eh, otro tipo Corina podría ser un poco más... No, mayor, eh. hombre, no, Corina es la sobrina bueno, flaca de Marlene Morro. Oh, no hombre, el tema. No, a ver, es verdad que Pepe no se hizo la prueba biológica, pero se la pudo haber hecho en cinco ocasiones. Vamos a ver este... El abogado me dice hombre, que lo ve todo demasiado rocambolesco como para que la hermana, ahora, etcétera Lo que pasa es que también lo que me recordaba, que sí, que hay que... No sé, estas culpas que ya se nos olvidan, los efectos luego terceros, que es que ahora mismo hay un niño que tiene 16 años y medio, que esta mañana ha ido al colegio... ¿eh? Está ¿Eh? Y que le están diciendo... Oye... Y luego algo que sí, sí, contasteis aquí... Que tu papá no, no sé es tu papá, si también, tú, en fin... Hay un menor otros? por medio, no lo olvidemos. se olvidenos. contó en esta crónica, Rosa, había un acercamiento provocado de la familia de Pepe Navarro a ese niño... y sí, este por esto. Fin, le invitaron a comer, por Facebook... a de arrancarle unos pelos es de una sordidez. Claro. aparte que eso me dice que es un delito porque es, es que es que eh, un como lo coja un, un juez menor... mira ahora que tenemos nueva policía no, las van a admitir, no perdona no no es que eso lo puede llevar por delante a la zozobra al, y a los zozobrantes al, al, eh al detective no porque o, como no empieces sé. a mañar preparar un proceso y El tal te coge una... un policía minucioso y un juez eh, escrupuloso y le mete un paquete a la zozobra que zozobra. ¿eh? El abogado Suna que llevó el caso del cordobés, todo empezó con le robó una servilleta al cordobés padre mm. y entonces sí. con eso sirvió de argumento para que el cordobés hijo le llevara. Pero no era eso vinculante, luego no, tuvieron no, que no, ir a un no. laboratorio, tuvieron que hacerse las pruebas, tuvieron que hacer todo otra vez. No, eso es, le da y una, mayor, un apoyo al juez. Y el cordobés sí padre tenía años. Este es un años. asunto muy feo, ¿eh? Mm. No es es, es una, un asunto tremendo, vamos. a nosotros nos ha llegado la información y... Ah, no, pero sí, lo que pasa es que también todo el mundo este fin de semana era, no es el padre de Navarro. Legalmente es el padre hoy por hoy. Claro, y, y María Schneider fue violada en el, en el último año. Sí, sí, sí. Que eran los titulares. Bueno, vamos a sí. ver. Aegón. Tal y como se está poniendo la cosa, yo creo que Sálvame necesita hacer una, bueno, ya ves. un contrato para que todos estén seguros y en habitación individual, porque claro... Eso en manada, es manada, es, está ingobernable. Bueno, pues llamen al 902 177 177 y pidan cita 902 177 177 para qué? para que les expliquen que hay 37.000 profesionales de la sanidad dispuestos a atendernos en Aegón, que incluyen seguro dental a las familias, ahora eso que es los niños tienen todos dientes, los dientes, tan dientes bonitos, efectivamente, y que nos, como dices tú, nos atienden en toda la península y nos y son... en el sí. extranjero. Y nos dan libertad de, sí, sí. de lección Y eso no tienen copago. Es que me Nada, pensado, es una horas, cosa no y, y hoy la pobre pantoja para el hormiguero. Bueno, bueno ha cubre. ido, ha ido, que está grabado. En el pecado lleva la penitencia. Y se ha muerto Paloma Chamorro. Sí, sí, sí lo he hemos hablado. comentado, lo ya. hemos comentado. Hablaremos ya más. De Cuando ella. la televisión era buena, en televisión, o sea, que la televisión española contaba, era buena. Nunca salía bueno, sí bueno. Y a mí me traía de Barcelona a Paloma Chamorro. ¿Ah, sí? y qué bueno, se la calle hospital donde vivíamos, lo de mi calle. Tiene un oscuro bar, que es la calle Robadores, empezaba Italia el puterío. Pues es que es verdad, es que el de Pedro Gené era de la calle Robadores, lo más arrastreo. Yo vivía justo en la esquina, hospital en la esquina Robadores. Y me lleva Paloma Chamorro y paramos en el Palace. Claro, llegamos al Palace, bueno, nos comemos las lámparas, casi cualquier cosa. Qué, qué maravilla! y pagaba televisión española luego vas allí allí te ponían lo que te daban un cipol que era una pegatina que tenías que tener mucho cuidado porque arrancaba luego cualquier sí, pelo o lo que fuera Había que, que, que ponérsela aquí sí. era fundamental porque yo te decía paloma Federico no te pongas encima la pegatina póntela aquí ya es como los de la sociedad. digo vale vale <laughs> pero sí. verdad, y entonces era así era así estropeaba todo pero qué cosas qué programas se hacían encuentros con las letras donde estaba sí. Dragó Trapiello, bueno, gente de primerísimo. Y la torbado, era de oro era una y maravilla. Luego, y, an, y luego vino Trazos, mm. que es la de pintura, Encuentros con las letras y las artes, la parte de arte la llevaba Paloma. Bueno. Y luego Trazos, todo de arte, que era buenísimo, pero buenísimo. Mm. En fin. Y en el corte inglés, pues de todo. De todo, y ¿eh? además estamos de rebajas en la lencería también. Continuamos con un 50% de descuento en batas, pijamas, camisones, bralets, los conjuntos, en fin, prendas íntimas y también en las medias, un 50% en corsetería Lazo, Donacara, Noscar de la Renta, Énfasis, Filodoro y muchas más. Aprovecha ya el 50% de descuento. Pues nos vamos rápidamente a las noticias con el nombramiento de al parecer un policía decente para interior, cosa que es muy bueno. Pues sí. Todo nos anima a perseverar en nuestra línea. Sí, y después tenemos llego. de todo. Vamos a hablar de las articulaciones con estos cambios de tiempo. De la diverticulitis, que nos va a explicar Enrique de la Morena, que es una cosa... Que bien cogida Uy, sí, y tal, pero, pero además es muy muy molesta, muy, eh, molesta, ¿eh? muy, amigo, muy uf, complicada diverticulitis no es lo no, divertido. no, no, no es no, nada, no, divertida. nada divertido al revés. Y, y Laura Herrero nos trae a Fernando Díaz que es el mejor en nutrición deportiva y el que hace cómo conseguir ser pues como, o sea como Pedro Sánchez, por de espaldas pero con talento como Lidia Valentín